Hello, everyone. Hi, teacher. Okay, welcome, welcome. All right. So as you can see, tuve que poner el listado allí como lo había mencionado el domingo, right? So, espero no nunca salgan en un listado de esos, okay? Como les dije, se lo había dicho, esto va también, como pueden ver, dice buenas noches, estudiantes y personal administrativo. Okay. So, I just wanted to clarify that, okay? Se lo vengo diciendo desde la semana pasada, right? So, aquellos que ya cumplieron todo, ya prácticamente ya vimos todos los temas, nomás uno pequeño hoy, que es el go y get, pero eso lo vamos a terminar ahorita mismo, right? Y aquellos que no han terminado, pues tienen hasta las 12 tratar de terminar esto, porque hay algunos que ni han empezado, right? Y es lamentable. Es lamentable que algunos todavía están en 0% cuando mañana se termina la clase y hacemos la encuesta en conjunto con la área administrativa. All right. Lamento también quitarles el tiempo a algunos para decir lo mismo, ¿verdad? Yo sé que algunos siempre cumplen y me disculpo por eso, por quitarles a veces su tiempo también y estar siempre recordando a algunos que siempre no cumplen o la irresponsabilidad, ¿verdad? So, bueno, entonces, otra cosa que quería comentarles, hoy me comuniqué con la área administrativa sobre los temas y puntos, okay, que me comentaron ayer. Y pues también comentarles que finalizaré también el segundo reporte de cada uno de ustedes. Recuerden que yo hago dos, uno a media, cuando ya terminamos el examen medio, y después el reporte de ya terminando ya mañana. Okay, so recordarles que tomo todo en cuenta, la participación en clase, las tareas en clase, todo eso lo anoto. Bueno, espero que todos cumplan ya, al final ya sería el último día mañana, espero que todos tengan la posibilidad de seguir con las becas, ¿verdad? Y eso sería que siempre les deseo que cumplan los requisitos establecidos por INSAFOR, ya que ellos son los que dan las becas y uno nomás hace el área administrativa y los reportes para ellos. Now, sobre las preguntas, Johnny. Yes, teacher. Sobre los diplomas. Okay. Sobre los diplomas. Now, le iba a llamar, pero yo. Esto va para todos, okay, so por eso I didn't call you, that's why I didn't call you. Pero usted me preguntó ayer sobre los diplomas, right? All right. Los diplomas me dijeron cuando hablé, como les comento, hablé con la administración y pregunté sobre eso, sobre las preguntas que ustedes me hicieron y la respuesta fue de que los diplomas van a ser otorgados por INSAFOR. Ellos van a mandar el diploma a su trabajo, recursos humanos, siempre y cuando hayan cumplido, ¿verdad? Todo lo establecido por ellos. Okay, eso serían ellos, administración de INSAFOR, quienes mandarían los diplomas. ¿Ok? Let me see. Another question that someone had was sobre los correos. Okay. Los correos se los van a enviar
Mañana hubo un pequeño percance sobre eso, pero mañana tendrían los correos y estar listos para terminar la encuesta. Así que don't worry, nomás les lleguen los correos, por favor notifíquenme, ¿okay? Porque yo también estoy pendiente de ustedes. No quiero llegar al final y me diga, teacher, no me llegó el correo ya a la hora de clase. Okay, ya a esa hora pues ya no puedo estar yo. Espere, voy a llamar ahorita. A ver, si me atienden, si hay personal ahorita. Bueno, incluso ahorita estaba alguien de administración ahorita, pero ya se salió aquí en la clase. Y mañana pues estaría también presente durante todo el proceso. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, pues ahí está, ahí va a estar el área administrativa también. Y también cualquier pregunta que yo tenga, la podemos hacer ahí. Mañana también, pero va a ser prácticamente para observar la encuesta, que sería el último punto, el último paso para que se continúe la beca, o sea, el cupo. No es que ya teniendo el cupo usted ya está seguro, no, no, tiene que ver con esto y el cumplimiento de las tareas en la plataforma y el examen final y pues la asistencia, ¿verdad? La asistencia, todo se toma en cuenta. Así es que toda la información que recibieron por WhatsApp la van a recibir en correo. ¿Ok? So don't worry about that. Nomás les pido una vez más, cuando más les llegue el correo, notifíquenme. ¿Ok? Porque así estamos en comunicación y estamos más. Y cualquiera que me diga, teacher, a mí no me ha caído, o si le cayó a alguien, y yo puedo tan siquiera hacer las gestiones para ver qué pasa o ayudarle al respecto. ¿Ok? ¿Quedamos claro en eso? Let me see. ¿Any other question? ¿Any other question? Ah, todos aquellos que ya han terminado, pues ya subí sus notas y a la plataforma administrativa. ¿Ok? So, ya están observando eso. Y pues una vez más, a los que salieron en esa lista, yo se los vengo diciendo desde el domingo. Ahí puse un comunicado que el martes iba a publicar y también ahí hice que lo observe la área administrativa para que tomen nota. Y esto no es que ya estuvo, que no, no, no. Esto es para que ellos observen si de verdad van a cumplir hoy o no van a cumplir y ya puede uno estar como notificado y decir, se le notificó al alumno por parte del docente toda la semana, porque revisan los videos, de que yo les vengo diciendo que terminen la plataforma, las tareas y el examen. Así que nadie puede decir, oh, el teacher no me dijo. Pienso que algunos hasta dicen, ya aburre, teacher, right? Pero hay algunos que siguen en ese pensamiento de que hay que agarrarlos de la manita, right? Y es lamentable que estoy aquí con personal adulto y siempre hay que hacer un listado, right. Pero espero que cumplan, no por mí, sino que por ustedes, right. Por ustedes. Y cumplan al momento que ustedes iniciaron esto, se les preguntó que si están de acuerdo con las normas establecidas por INSAFOR y cada uno de ustedes dijo que sí. ¿Verdad? Así es que, por favor, cumplan con los requisitos establecidos por INSAFOR para que continúen con las becas. Ok, now, let me see. Let's continue. What is today's date, Johnny? Today is Wednesday. No, no. Ah, ya terminamos hoy, Vamos a ver. todavía, we're finished. No, me equivoqué. Okay. Okay, today. What is today's date, Johnny? Okay, today is Tuesday, August 21st, 2021. Okay, 31st. 31st. 30. 31st, right? 31st. All right, very good. Let me see. Who else? Who wants to give me the date? Who wants to participate?
Let me see. Eloisa, are you there? Yes, teacher. Hi, welcome. Can you give us the date, please? Yes, Tuesday, August 31st, 2021. Okay, very good, very good. Excellent. Anyone else? Anyone else? ¿Alguien Yo, teacher. más? Okay. Today is Tuesday, August 31st, 2021. Okay, very good. Anyone else? Julio. All right, Julio, yes. When is day 31? 31. One more try. All right. Wednesday, August, Wednesday. Wednesday, hoy es miércoles también. Why does everybody think it's Wednesday, right? Oh my God. Right? It's not Wednesday, it's Tuesday, Tuesday, right? Tuesday, August 31. 31. ¿Alguien le ayuda a Julio? 30. Yo, teacher. 31st, right? 31st. 31st. All right. All right. 31st. 31st. All right. Yes. All right. Very good. Today is Tuesday. Ajá. ¿Alguien más? ¿Someone else that would like to try? Yo. Okay. Okay. Jonathan. Y después Victoria. Tal vez no me sale el miércoles a mí también. Yeah, right. I don't know why I think it's Wednesday. Go ahead. Mañana va a ser Tuesday. Mañana va a ser martes. Yeah, all right. Go ahead. Continue. Today is Tuesday, August 31st, 2021. All right. Very good. Veronica, quiero decir a Victoria. Tuesday, August 31st, 2021. Great, excellent, excellent. Good job, good job. Now, yesterday we were doing prepositions. Ayer hicimos preposiciones, imperativos, imperatives, and a lot of vocabulary, speaking, and ya no me faltaba el tema how to use get and go, all right? Ya todo lo demás es puro repaso. All right, basically, page 45 and 46 es lo único que vamos a tocar nuevo. Everything else would be repaso, review, tomorrow's relax day, okay, mañana más encuesta, and review. That's it, okay? We are basically finished. All right, la página 47 y 48 es puro review, okay? Puro review de lo que hemos visto en la página anterior, y es probable que terminemos hasta eso hoy, all right? Incluso lo de mañana. If we have time, if we have time, right? But yesterday, ayer hicimos una actividad, bueno, en grupos, right? You did it in groups, and aquí tengo los grupos. And you were supposed to do a map, right? Just to give you a little feedback, le voy a poner esto de lo que vimos ayer. Let me see. Yo sé que algunos no estuvieron ayer en clase. But this is, recuerden que la videoconferencia siempre está grabada, así que pudieron tener la oportunidad de verla. Espero la hayan hecho. Pero si no, pues, it's about using a map, right? Cómo diseñar un mini mapa, y estaba en la página, it was on page... de su manual, ¿qué página era la de ayer? Del mapa. It was page. ¿44? Ok, thank you. Estoy viendo aquí el de teacher, pero son diferentes las páginas. Yeah, page 44, right? Page 44. On page 44. Basically, on page 44, la 44, había un espacio. There was a block where you had to crear,
create your own little map using the five, utilizando las cinco, the five pictures that you see on page 44, which was a bank, an ATM, and let me see, déjeme compartir aquí. Prácticamente era esto. Page 44. Let me see. Share screen. Okay, here. All right, page 44. Así se mira. And you had a block. En este bloque tenían que crear su propio mapa using, utilizando estos dibujos, using this map. You were supposed to create a road, right? Si alguien dice, teacher, pero ¿de qué forma? ¿Cómo era? Right? Basically, like this. It was basically like this. Okay? Así como este. Similar, right? You were supposed to create a road. For example, ahí había un ATM, right? En la primera es un ATM. So, como esto como guía, podemos hacer, en vez del banco aquí, podemos decir, ok, este es el ATM. ATM, right? El ATM. Y aquí, ¿qué más hay ahí? ¿Alguien me puede decir los cinco que hay? Can someone tell me the five pictures? Bank. Bank, ¿cómo? Bank. Ok, bank, podemos poner quizás el banco aquí en su dibujo, right? Bank here. Another one. Restaurant. All right, restaurant, podemos hacer el restaurante donde ustedes quieran, right? Quizás aquí, restaurant here. Okay, restaurant. And what else? Ya la puse aquí, Julio. Gas station, ok, quedaba la gas station. Digamos que la gas station sea aquí. Ok, aquí le estoy escribiendo en la pantalla para que vean todos. Okay? Vamos a poner la gas station aquí y como pueden ver es un cuadrito, right? Gas station, restaurant, ATM y el bank, right? Aquí el banco. ¿Qué más queda? Un hotel. Very good, right? El hotel lo pueden poner aquí, ok, here, donde ustedes quieran, aquí, right? O detrás de City Hall, aquí también, right? Wherever. And then, y luego ustedes van a demostrar su mapa, all right? You're going to say, por ejemplo, aquí dice, the hotel, pues obvio no va a decir esto que está aquí, porque el suyo es diferente. Entonces, si el hotel está aquí, ¿cómo va a decir? The hotel is next to, ¿qué? Next to the ATM. Next to the ATM, yes, the ATM. Oh, okay. estamos haciendo el nuevo, okay? ATM. Este sería el bank, and this would be the gasoline station, restaurant, hospital, el hotel, quiero decir hotel. All right, so, así diría, or, aquí está el bank, ¿verdad? Dijimos que este era el banco, right? So, ustedes van a colocar una calle aquí y otra calle aquí, si quieren. Right? Two streets. Y basándose al nombre de su calle, usted va a decir, the bank is where? It's on Henry Street and Julio Street. Right? On the corner, en la esquina, the corner. Utilizando el vocabulario. Les dije ayer que podían tomar captura de esto para guiarse un poco. Right? Y así prácticamente, utilizar los cinco puntos y hacer su propio mapa. And then tell the other person, decirle a su compañero o compañera, su mapa. Utilizando las prepositions and instructions, how to get there. O la calle, cómo llegar ahí, on the corner, on the next to, in front of, across from, así. All right. And ayer no terminaron. Yesterday you didn't finish, right? So today I'm going to give you a few minutes to finish. Le voy a dar unos cuantos minutos, maybe 10 minutes to finish. And then I want you to speak. Entre ustedes van a hablarse el mapa. Cada uno va a hacer su propio. Each one's going to do their own. Así como está en la página 44 de su manual. All right, ahí está un cuadrito, pero les recomiendo usar una página
de cuaderno. All right, let me see. I'm going to take the attendance. Voy a tomar la asistencia, the first one, and let me see. And then I'm going to put you in the groups. Te voy a poner en grupos en cuáles estaban ayer. All right, let me see. Stop share. All right. Trinidad. Present. Thank you. Alejandro. Present. Thank you. Eloisa. Present. Thank you. Efraín. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. All right, thank you. Johnny. Present. Thank you. Jonathan. Present. Thank you. Jorge Argueta. Present, teacher. Okay, thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Okay, thank you. Jose David Rivera. Present, teacher. Okay, thank you. Jose Santiago Escobar. Okay, let me see something. Okay, not present. Juan Conrado. Present. Okay, thank you. Let me see. Julio Merino. Present. All right, thank you. Misael. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Correas. Present. Thank you. Oscar Ramirez. Present. All right, thank you. Rosa Lisette. Present. Thank you. Vicky. Present, teacher. Thank you. Victoria. Present. Okay, thank you. And Jessica. Present. Okay, thank you. Let me see. All right. No más falta uno. Okay, no problem. All right, everyone's here except for Escobar. Okay, great. All right, great. Now, I'm going to put you in the groups. Lo voy a poner en los grupos que estaban ayer. Right now, let me see. Ayer no estaban. All right, yes, aquí estoy viendo las. Aquí están en rojo, aquí en la área. Aquí está Efraín, Gustavo, José Daniel Argueta, y José David Rivera. Right, pero lo que faltaron ayer. Okay. En Jessica, que veo aquí muy poquitos minutos conectada ayer, pienso que no estaba cuando hicimos esta actividad, ¿verdad, Jessica? No, teacher. Okay. Sí, veo aquí los minutos conectada. Okay, sí, no creo que estaba. Tuvo pocos minutos. All right, let me see. All right, so I'm going to assign los que sí estaban en grupo ayer. Vamos a continuar con esta actividad. Los voy a poner aquí manualmente. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vicky, Victoria, Jorge, y Eloisa. Ustedes estaban conmigo ahí en esa, pero los voy a dividir para que la hagan, aunque sí estaban aquí ayer. Yo sé que lo hice, usted no podía porque no estaba en casa, right? And the rest. Hoy sí puede, Eloisa. Yes, yes. Okay, thank you. Alguien aquí que por un motivo u otro no puede realizar la actividad, por favor dígame ahorita y se quedarían conmigo en la. En la sesión. Yo he dicho, no estoy en casa, aún voy en carretera. Ok, no problem. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Entonces nomás se quedaría usted, Jorge, conmigo en la sesión principal. The rest, los que no estaban aquí ayer, los voy a poner juntos. Sería, let me see, no serían muchos. Efraín, are you able to do the activity? Yes, teacher.
I can put you with a group. Quizás maybe you can just help them out or whatever. Yeah, teacher, tell me. All right, no problem. Thank you. 2, 4, 5, 6, 7. Okay, great. I'm going to put... Okay. First group was Johnny and Oscar Correas, right? Group number two was Julio and Juan Conrado. Julio and Juan Conrado. Group number three was Trinidad and Lisette. Okay, Trinidad and Lisette. Group number four was Alejandro and Jonathan. Jonathan. Group number five was Misael and Oscar Ramirez. Misael and Oscar Ramirez. All right, group number six was, I'm going to put you, Vicky, and Victoria, and Eloisa. Ahí van a estar las tres. All right, group number seven is going to be, Gustavo, José David, José Daniel Argueta, and Jessica. Okay, you will be on room number seven. Estarían los cuatro ahí. All right, Gustavo, José Daniel Argueta, David Rivera, and Jessica, you're going to be in group seven. Let me see, and Efrain, I'm going to put you with. Willie and Trinidad. Okay, Jorge, you stay with me. Everyone else, breakout rooms. Remember, traten de compartir pantalla o si no, pues enseñan el cuadro ustedes bien dibujadito y nomás empiecen a hablar sobre su mapa. Give the directions and where it is in front of, next to, behind, across from, ese vocabulario. I'm going to give you 10 minutes. 10 minutos. 10 minutes. All right. 1, 2, 3. Please enter breakout rooms. This is only speaking, así que no me tienen que mandar la actividad. Hello, Eloisa. Okay, Jorge. All right, all right. Okay. Yeah, I can hear you. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Yes. All right. Bueno, this activity was, esta actividad en pares. Okay, pero yo sé que todavía no ha llegado a su casa. Espero llegue pronto para seguir las otras actividades. Okay.
Ya, 16 minutos estoy en casa. Ah, pues ya, ya va a estar ahí entonces. No problem. All right. Teacher, yo el módulo anterior tuve bastante dificultad para llenar la encuesta. La verdad, muy práctico en la computadora. Y a veces me pasa menos en el teléfono. Ok. Hay que llenarla en el momento, ¿verdad? Sí, en el momento. Sí, en el momento. Nadie, por reglamento de administrativo, nadie está autorizado para realizar la encuesta sin que la hagamos en frente del personal administrativo y en clase y conmigo, porque yo los tengo que dirigir en la encuesta paso por paso. Right? Y eso sería el último. Primer mensaje o correo que nos llegó, ¿verdad? Casi siempre ahí nos pregunta una cuestión. Eso es lo que me costó en el módulo anterior. Cuando nos preguntaba el número del módulo, quizás, o algo que lleva por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y le daba copiar. Sí. Y todo lo de portapapeles, sí. Me parecía. Y me costó un montón esa vez. Ok. Sería mejor hacerlo en computadora. Sí. All right. Recuerde que allí está un video, lo que le mandaron en WhatsApp. Ya miró usted el video de cómo realizar la encuesta. O sea, nomás una idea de cómo hacerlo. No es que la va a hacer, sino que nomás para agarrar una idea. ¿Ya miró el video? Sí, siempre dan inducción al inicio también. Ajá, ¿verdad? Exactamente, yes. Entonces ahí le. Ahí. All right. Le sugiero que lo vea antes de. El video lo vea antes de entrar a la clase. Aunque siempre lo voy a poner de nuevo, ¿verdad? Pero para que tenga una idea usted, más o menos, como los pasos. O sea, usted nomás abre la pestaña de. Va a llegar el link de la encuesta y luego. Va a abrir la pestaña de Gmail y ahí va a estar copy paste, copiando y pegando, es todo. Right? Y luego del momento, pues como lo vamos a hacer mañana, después que termine la encuesta va a mandar la captura, que ya la terminó, al grupo, para que la área administrativa también tenga esa captura de que la hizo. En clase. Okay. So, vamos a echarle mañana, primero Dios, no retrasemos. Okay, cualquier duda, recuerde, yo, aquí estoy también, right? You can always practique si quiere cómo copiar y pegar, quizás en un documento de Word y váyase a Gmail y empieza a copiar y pegar para que a la hora de hacerlo no se atrase porque nomás va a estar un poco de tiempo el área administrativa hasta que terminemos la encuesta y después la vamos a finalizar. Vamos, fíjese que lo he hecho, ¿verdad? Pero no sé, esa vez quizás ya me sentía nervioso. Todos los portapapeles, o sea, que esa es que ni por luces yo, que todo eso me parecía en pegar ni al último. Qué raro, porque no tendría que írselo a portapapeles. Sí. ¿Computadora? No, eso fue en teléfono. Me siento que me cuesta más en computadora. No, en computadora es más fácil. It's easier, right? El video está hecho para computadora. Entonces, por eso me costó más. Sí. Ok, el video de instrucciones está hecho para computadora, así que si le sugiero que le dé una revisadita al video, pues que se lo mandaron, ¿verdad? Allí a WhatsApp, el personal administrativo. Sí, ya me lo mandan a WhatsApp y a correo. Uh-huh. Entonces mañana le llegaría todo en correo. ¿Okay? No vamos a utilizar la va a ser la información que le llegue al correo, la cual va a. Sí, de ahí vamos a sacar. La que nos va a llegar el módulo.
La que les va a llegar mañana que vamos a utilizar para la encuesta va a ser la información que le di al correo. Al correo. Ah, ok, que nos va a llegar el día de mañana, la que yo sé que nos habían mandado ahora todavía. Sí, entonces mañana le llegaría en la mañana o en el transcurso del día, pero siempre antes de la clase. Okay. Ok. Y ahí me mandan una notificación usted cuando ya le llegue el correo, que ya lo recibió. Okay. Y así yo sé, y así si no le llega, pues antes de la clase o antes de las 4 o 5 ya me manda un mensaje de teacher, no me ha caído el correo, y yo puedo todavía notificarme con la área administrativa. Ay, mañana tengo que dedicar una ¿cómo? Media hora también, tengo dos tareas retrasadas, creo yo. Vaya, sí. That would be great. That would be great. Let me see. Recuerde hacer las actividades de la plataforma. Sí, eso le decía, que tengo que tomar una media hora mañana para dedicarme. Traté de hacerlo para hoy. Ahí puse que traten de hacerlo hoy para la medianoche. Ah, ok. Ok, ahí lo puse en WhatsApp. Traté de completarlo hoy para las 12. Ok. All right. ¿Vio el mensaje que mandé al grupo? No, como voy conduciendo, no. Ah, ok. Vaya. Ahí lo puede leer, por favor, para cuando llegue a casa. A ver, sí. All right. I hope you get home. Voy a entrar aquí a los otros grupos a ver cómo van. And I'll be back, okay? Okay, thank you. All right. For example, the cafe is across. The what? The qué? The cafe. Cafe. All right, the cafe. Cafe. The cafe. Bay. All right, the Bay. Cafe. All right. Go ahead, John. It's across the Second Avenue and the Pine Street. On Pine Street. On Pine Street. Okay. Across the ATM. Okay, very good. Across, all right, very good. Yeah, Ivan, very good. Hey, nice map. Thank you. Yeah. Nice map right here. All right, excellent. Good job. Good job. You have about you. Unos dos o tres minutos más, okay? Okay. Okay. All right. Thank you. Yeah. No, sería, es que sería el banco, sería. Al cruzar la calle. Ajá, ah, sí, sí. Okay, ahí va bien. His hotel is across the street. Yeah, across the street. Second Avenue. From the van. Okay, okay. Ajá. Okay. No, sir. Very good. Yeah. Hey, what do we have here? El sistema me sacó y estaba con Trinidad. Okay, let me see. You were with, usted estaba con Trinidad, right? Yes. Okay, ahí está. Thank Hello, Alejandro. Hello, teacher. All right. Are you by yourself? ¿Perdón? ¿Estás solo? No, estaba con Jonathan. Creo que hace ahorita se acaba de desconectar. Ok, let me see si regresó allá. Aquí está. There he is. Hello, teacher. All right. All right. All right. Let's hear you. ¿Ya practicaron o?
Sí, sí, en eso estábamos, solo de que yo le hacía la consulta a este Alejandro. Ajá. De que si las calles las deberíamos de poner en inglés, en español. In English, avenue. Y para, por ejemplo, para decir una calle principal. Main Street, Main, así lo tienen, Main Street, así está bien. That is perfect, Main Street. No me creía. It's Main Street, that's correct. Correct. ¿Y qué tan necesario es que le hagamos dirección a las calles? Va que sí, va. Una flechita. I mean, you don't have to. I mean, you can just, si quiere, you can, but eso es, well, lo que, the main part, the most important part is how to use the prepositions. Okay? Porque, por ejemplo, si yo le digo, the hotel is down. The hotel. Ah, the hotel is down the main street. It's down Main Street. Ah, right, también down the main street. Yeah, está bien. Okay. Y si está a la par de City Hall? How would you say it? The hotel is next to the City Hall. Vaya, very good. A cruzar de bank, right? Across from the bank. From the club, the bank, so the. Vaya, pero si yo quisiera decir el hotel, uh-huh. El hotel está cruzando el banco. Okay, entonces va a decir the hotel. Across from the bank. Right, perfect. Ya sabes. Yeah, bilingüe, ya te. Yeah, you're good. That's good. Yeah, all right. Excellent. All right. Dice, quiere que le escribamos oraciones o practice. This was just speaking. Speaking. No me tienen que mandar nada. It was just speaking entre ustedes, cómo guiar uno al otro en direcciones. Okay. All right. How to give directions. Okay. All right. Maybe about 2 or 3 more minutes, and then we go back to the main session. Thank you, sir. Decir que está enfrente de o al cruzar la calle de, pero no. O cross to the street. Ajá. O a la par de. O a la derecha de algo, pero no puedes decir arriba. Y el hotel está enfrente de la gasolinera. Sería in front of. In front of the gas station. Bueno, si quieres decir enfrente, sí. Si quieres decir al cruzar la calle, sería across the street. Ok. Al cruzar la calle, across the street. Ah, aquí está. Yes. Mm-hmm. All right. Very good. Yeah. Excellent. Practicando. Yes, I see Jessica helping you. Good job, Jessica. Let me see. Anyone have a question? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Quién es? Between intermedio, teacher. Entre. Sí. O en medio de. En medio de. Exactly. In between. Okay, so. All right, South Street, East Street, West Street, gas station. Y atrás es behind. Yes, behind. All right. Uh-huh. Ajá, podría decir en ese caso que la pastelería está atrás del restaurante. Okay, David, ¿usted hizo este mapa? Mm-hmm. All right, remember, pastelería. Yes, hizo usted el mapa, ¿verdad? ¿Este? ¿Quién hizo este mapa? You did it, David? ¿Cómo? ¿Usted hizo este mapa? Sí, sí. Okay, remember. Sí, dicha. Okay, está bien el mapa, no hay ningún problema. El único detalle que le voy a decir es,
que la palabra está en español, ¿ok? Pastelería, restaurante, cajero, they're supposed to be in English, ¿ok? Yes, yeah. All right. Yeah. All right, just that observation. But everything else is good, nice, nice picture, nice. Okay, continue. I'm going to give you like 2 or 3 more minutes. And then we go back to the main session. Victoria, ajá. Es que el mío está súper difícil. Está. Y como no había escuchado, sí lo hice, pero all está right. Bien básico. Ok, well, this is, pueden usar este mismo y nomás tomen turnos hablando, right? Just take turns speaking, ok? No problem, because we're almost teacher, going back. Solo teníamos una duda, por ejemplo, yo tenía una, pero no es de este, sino que era del mío. Pero tenía, era la formulación de la oración, the gas station is on the corner or First Street. Lleva is on. It's on the corner, o puede decir it's on y luego la calle, sin el D. Es lo único. It's on, sí. It's on, sí. The gas station is on corner or First Street. O it's no, on. Espérame, espérame, Vicky. Espérame, espérame. Dígamelo de nuevo, por favor. Vaya, le voy a decir cómo lo tengo. Ok, bye. The gas station. Is on the corner or off First Street. Ah, okay. No, it's correct then. All right. Off. Es que yo no le escuché bien el off. Pensé que dijo. Es que estoy desarrollando. Sí, exactly, right. Al principio pedí on the corner on, dije yo. On. I'm like, what? Okay. The station is on the corner of First Street. Está correcta. Is correct. Okay. Teacher, yes. Yo sí lo había hecho, solo que está bien. No está así de bonito como el de ellos. Para que no piense que no cumple. No. A ver, póngame. Voy a dejarte compartir. Let me see. Okay, no. Bye. Yo solo tengo calles acá. No. All right. Y okay. Cuando vi el de ellos más complejo, pues ya. Yeah, but it's nice, right? Por lo menos lo hizo ahí, así ya puede desarrollar un mapita ahí, right? A little bit of map, all right. You teach children, right? You teach children, Victoria? ¿Usted da clases? Yes. All right. Yes. Okay, so that's nice, para tenerlo para unos niños ahí. It's nice, right? It's sí, nice. Pero está bien básico, el de ellas está más complejo. Okay, more complex. Es que nosotros le aumentamos más tiendas porque muy poquitas eran, entonces no podíamos usar behind. Eso, excuse. Very good. Y sabes de qué, algunos hicieron así también, right? Like that. Uh-huh. But it's nice. Keep working. You have about maybe, yo pienso que ya estuvo. All right. We are almost finished. We're going back to the main session. Okay. But go practice so we can do the other activities. Okay. All right. Okay. Yeah, teacher. See, okay, everyone's back. Okay, how was breakout rooms? ¿Cómo estaban en breakout rooms? Everything good? Did you manage to work on your... Muy entretenido. Ah, it was entertaining, all right. Qué bueno. Funny. All right, very good. Ah, oh, iba a hacer una pregunta aquí, pero ya se salió. Aquí estaba administración, aquí I was going to ask her a question. All right. Tengo que nomás oyó lo que dijo Conrado, dijo, ay, interesante, right? Interesting. All right, let me see. Okay, welcome back, everyone. I hope you enjoyed. Let me see. ¿Quién es la que estaba aquí? Flora. Parece que ella es la que va a estar aquí mañana también, déjenme ver aquí.
por si entra de nuevo. Ya entró dos veces. Let me see. ¿Con quién nos va a tocar? Espero sea con ella. Pero si no, aquí me tiene que decir con quién. Let me see. Sí, sería con ella. All right. So ya nos va a tocar mañana. Okay. Now, I hope you did a lot of speaking and a lot of new vocabulary and how to communicate and how to talk and how to give directions and how to use prepositions. Okay. I hope you were able to do that. Y esto fue creatividad de ustedes, right? Yo no les dije qué forma hicieran el mapa, y nomás dije que ustedes propios crearan un mapa. So very good. I hope you enjoy the activity, and I'm going to take the second attendance. Okay. All right. Trinidad. Present. All right, thank you. Alejandro. Present. All right. Let me see. Eloisa. Present. Okay, thank you. Let me see. Efraín. Efraín. Okay, lo veo aquí, pero no. Maybe connection problems. All right, Gustavo. Present, teacher. All right, thank you. Johnny. Present. All right, thank you. Jonathan. Present. All right. Jorge Argueta. Present. All right. Jose Daniel Argueta. Present. All right. Jose David Rivera. Present. Okay, thank you. Jose Escobar. Okay, aún no se ha conectado. Juan Conrado. Present. Okay, thank you. Julio. Present. Okay, thank you. Misael. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Coreas. Oscar Coreas. Present. Okay, thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Okay, thank you. Rosa Lisette. Present, teacher. Okay. Vicky. Present, teacher. Okay, thank you. And Victoria. Present. All right. And Jessica. Present. Okay, thank you. All right. Teacher, cuando me... Teacher, cuando me mencionó el teléfono, se me trabó. Ok, vaya. Vale. I already put you down. Te pude ver aquí que estabas aquí en la conferencia. So, I got you. Everything good. Okay, okay, present. Entonces. All right. No problem. Thank you, Efraín. Okay, thank you. All right. Let's continue now with... Okay, so basically, y'all did this activity from yesterday, and now we're going to continue with the module. Go to page 45. Okay, page 45, página 45, page 45. And let's prácticamente esto es como un crucigrama, right? Find the 10 means of transportation from the box. Okay. These words las van a ir colocando aquí cuando las van encontrando, pero eso lo pueden hacer. I mean, right? No vamos a pasar media hora haciendo el crucigrama porque esto es algo que lo pueden hacer en su tiempo, right? Algo lo que está ya lo hicieron. And just find the words, right? For example, if you have the word que dice aquí ship, right? It's only going to
see. You have ship. Aquí está, ¿ve? Ship. Boom. All right. Train. Al revés. Train. Aquí. Bloop. Right. Pero no vamos a pasar media hora en esto. All right. Y ahí nomás estoy dando aquí está ship, train, right? And maybe another ones, right? Bus, right? Y ahí nomás lo va usted tachando. Right? You just keep scratching them, truck and all that, right? Let me see, let's continue. Now, this is what I want you to do. For right now, I want you to just focus on this conversation, asking for directions to places. Pidiendo direcciones para a lugares. Who wants to be speaker A? ¿Quién quiere ser speaker A and speaker B? Julio. Okay, Julio, speaker A and speaker B? Yo, teacher. Okay, ¿quién es yo? Jorge. ¿Cómo? Jorge Argueta. Okay, Jorge. Jorge Argueta. All right. So, Julio, speaker A. Okay. Excuse me. How I can get? Okay, to... okay, espérame. How can I get? How can I get to airport? To the airport. To the airport. To the airport. Excuse me. How I can head to the airport? Okay. To the airport. Air. Airport. Eso, eso. Así es, Julio. Airport. Okay, Jorge. Will the airport is very far? Okay, tiene mala conexión ahí, Jorge. No lo escuchamos very, bien. Fear. Away. ¿Me escucha bien? Sí, hoy sí. Démosle de nuevo. ¿Hola? Uh-huh. Dale. Ok, déjeme apagar el micrófono. ¿Quién quiere continuar, please? Lo hizo. Will the okay, away, you can. Ok, Luisa, continue, please. Ok. Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Very good. Notice here. Excuse me, how can I get to the airport? ¿Cómo puedo llegar? Get. Acuérdense esta palabrita. La van a ver en la siguiente página. How can I get? ¿Cómo puedo llegar al aeropuerto? How can I get? Llegar. ¿Cómo puedo llegar? Well, como dijo Luisa, well, bueno, the airport is very far away. El aeropuerto está bien retirado, o está bien lejos. You can go, puedes ir by taxi, por taxi, or you can drive. Go, you can go, you can go, puedes ir, right? You can go by taxi, or you can drive, o puedes manejar. Continue, Julio. Saying, oh, I'm going to drive it, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Very good. En pregunta, very good. Right? So he's like, thanks. I'm going to drive. Voy a manejar, right? But I need to rent a car. Pero necesito rentar un carro, right? I need to rent a car. Is there a car rental near here? ¿Hay quizás un lote de donde rentan carros cerca de aquí? Near here. Continue, Eloisa. Sure. It's 2 blocks down the street. You can go there by foot. By foot. Foot. By foot. Excellent. Good job, Eloisa. Sure. Dice seguro, right? It's 2 blocks. 2 blocks. 2 cuadras. 2 cuadras, yes. Right? Abajo. Yeah, down the street, abajo la calle, right? Down the street. You can go, puedes ir by foot. Puedes ir ahí by foot. A pie, right?
And then continue, Julio. Thanks a lot. Very good. Thanks. Thanks a lot. Very good. Thanks a lot. All right. Now, when we write thanks, ya que estamos aquí, no me quiero desviar del tema. Cuando ustedes escriban, se lo pueden decir a todos. Porque he mirado eso, right? Y para no corregir a uno por uno, lo voy a decir aquí en clase. Cuando uno escriba thanks, significa gracias. ¿Ok? Gracias. ¿Right? Pero cuando usted va a poner el nombre de la persona, no va a poner la S. Disculpen. Se lo podemos... ¿Esto está correcto? Gracias, teacher. No. Sin la S. Ah, ok. Sin la S. Recuerden eso todos, right? Thanks. No. Thank you, teacher. Le quitamos la S. Cuando ponemos un, como decir el you, un pronombre, right? Thank you, teacher. Right? Si ponemos el you, le quitamos la S. What about this one? ¿Y aquí? Yes. ¿Le quitamos la S o la dejamos? No. ¿Mm? La dejamos. ¿Cómo? La dejamos. Ok, very good. What about, sí, se queda. Thanks, teacher. Okay. Y si yo nomás quiero decir gracias. Thank. Y si quiero poner nomás como decir thank you. Así sería. Sin S. Sin S. Very good. Acuérdense de esto. Right. Aquí no lleva S cuando utilizamos el you. Thank you, teacher. Thanks, teacher, o nomás thanks. All right, escriban esto. Sure. All right, write this, por si en algún momento tenga que escribir una carta o algo, o incluso al teacher. Yes, José Argueta. Teacher, ¿y el thank you no es more formal? Yes. Thank you, es formal. Yes, that is correct. Okay, nomás les estoy poniendo las diferentes formas. Okay, this is more informal, this is formal, así como lo dijo Argueta. All right, thank you, teacher, thanks, teacher. Si no lleva el you, le ponemos la S. Okay, so tome nota de esto, así cuando me mandan un mensaje o algo, algunos todavía ponen esto con el you. Thanks you. Right. No lleva la S when you put you. Okay? All right. Anima, since we were here, let's go back. All right. Now, go by. Go by. ¿Quién quiere leer ese paragraph? Johnny, can you read it, please? Go by. Okay. Go by. Use go by to specify the means of specify the means of transportation you use from point A to B. For example, go by bus, go by car, by plane, by foot. Okay, very good. Go by es una forma específica, by means of transportation. By means of transportation. By means of transportation. Means of transportation significa por modo de transporte. Ok. Modalidad de transporte. Que usted utiliza de punto A a punto B. Right? For example, go by bus. Ir por bus. Por carro, por avión o por pie.
Ahí. Tenemos diferentes formas de decirlo. Aquí, a pie, a pata, como dicen algunos, right? But siempre nos referimos, y quizás otros hay por ahí, right? Otras formas de cómo lo decimos, que a pie, right? Now, look at here. Look at here. This is at the bottom. Okay, esto es en la parte de abajo. Dice aquí place. Un lugar. Elijan usted un lugar. De todos los que hemos visto. Restaurant, bank, airport. Que usted decía. Lugar. The things that we have seen. Okay. The supermarket. Cualquier. Ponga usted cuatro lugares. Tres lugares, disculpe. Three places. I want you to put one, two, three. Elija tres lugares. Los más sencillos, si quieren, para no complicarse. The most simple ones, right? The restaurant, the hotel, the bank, lo que usted quiera, right? Supermarket, the school, airport, just three, en cada espacito, okay? Now, si no tiene el manual ahí, pues nomás pone número uno y le pone place arriba, y este cuadro lo harían, right? Make this graph. Okay, let me know when you finish, ya cuando terminen de los lugares. Let me know when you finish. Cuando terminen, por favor, díganme. Okay. Finish. Finish. Okay. Finish, teacher. Okay, very good. No está difícil elegir tres lugares, right? Ya deben de haber terminado. Three places, okay? Ya los colocaron ahí, okay? Means of transportation. Modo o método de transporte. Car. Okay. Elijan tres. Carro. You can use taxi. Bus. Si el lugar se requiere un avión, no creo, right? But by foot, right? Teacher, taxi, te puedo poner Uber o taxi. You can put Uber. You can put Uber. Si usted quiere Uber también. Ya el Uber se considera taxi. Right? Antes nomás era uno. Era taxi, taxi, taxi. Ahora es Uber. And good job, Conrado. Muy bien. Ampliar el vocabulario. Yes. Modernizar, right? Modernize. You can put Uber, right? If you're in the United States, I Lyft. Y no sé qué más otros. Right? But I know they have Lyft and Uber. In regular taxi, all right? So you have car, by foot, pueden poner by foot, by bus, okay? Colocando al lugar, ¿verdad? Relacionando con el lugar que usted ha elegido. Si dijeron aeropuerto, pues no creo que a pie uno puede ir al aeropuerto, right? No creo que uno pueda caminar en carreteras así para ir al aeropuerto. Right, so que sea congruente, be congruent. All right. Be rational. All right. Now, question. You're going to create a question. Va a crear una pregunta. For each one, para cada una. Son tres nomás. Okay. Look at the first one. La primera ya está hecha. Va a poner un espacio, así como está aquí, y luego by car. The answer. Puede variar en la respuesta, y aquí les voy a dar algunas. Y si algunos de ustedes tienen, if one of you have a different one, you can always participate and give me the answer. Okay, let's do the first one. Hagamos la primera. Lo único que tenemos es una media pregunta, porque hace falta el lugar. We have a half a sentence, well, about 80% of a sentence. We have the means of transportation, right? Tenemos los means of transportation, que es car, that is a car, but we do not have the place.
Can someone give me the place? ¿Alguien quiere participar y deme que puso number one for place? The bank. ¿Ah? ¿Vicky? ¿Bank? Yes. Okay. Okay, you said the bank, ¿verdad? Right? Dijo el banco, right? Is that what you said? ¿Es lo que dijo Vicky? Yes, teacher. Okay, thank you. All right. The bank. El banco, dijo ella. El lugar. All right, the bank. Now. The bank. El banco. Very good. Le puso el D. All right. Sugiero que pongan el D. Okay. Now. The question says, Vicky, entonces, ¿cómo, how would you do this, the question? ¿Cómo haría la pregunta? Can I go to the bank by car? Very good. All right. Sería, can I go to the bank by car, right? Y luego sigue el question mark at the end, right? ¿Puedo ir al banco por en carro o por carro? Yes or no? Yes. Okay, so puede decir yes. Sencillo, or yes. You can. Excellent. ¿Quién dijo eso? Jessica. Thank you, Jessica. All right. Yes. Yes, you can, right? Yes, you can. Ah, ¿y por qué el can? Como pueden ver, fue parte de la pregunta. Can. Entonces la utilizamos en la respuesta. Okay. Can, al principio. ¿Puedo ir al banco por carro? Sí, puedes. Yes, you can. Right? O podemos utilizar otro lenguaje. Sure, seguro, right? Sure. Diferentes términos para ayudarles, right? Sure. Of course. Otra forma de decir, claro que sí. Of course. Okay, les estoy ampliando más el vocabulario, right? Yes, yes you can, sure. Of course. Y si tiene otro que quiera compartir, you can always do it, right? But aquí hay cuatro. Now, so we have place, means of transportation, question, and answer, respuesta, cualquiera de esas. Usted elija cualquiera. Okay, Vicky, what would be your answer for that? Yes, dijo usted, ¿verdad? Yes. Dijo yes, usted. Teacher. All right, very good. Now, and Jessica dijo, yes, you can. Y algunos de ustedes pues, sure or of course. Now, number two. Number two, ahí no hay nada. Ahí es, ustedes la van a hacer, la dos y la tres. Number two and number three. When you finish, cuando usted termine, you let me know. ¿Se la enviamos, teacher? Let me see. No, don't send it. Okay. Okay. You finished, Tenida? Yes. Okay. Okay. Finished, teacher. Okay. Thank you, Ramirez.
Lo voy a elegir. I'm going to call on you. Y usted me va a dar me va a dar la pregunta y la respuesta only, porque la pregunta contiene todo lo que es el lugar, place and means of transportation. Que no es necesario que me digan place, means of transportation, porque en la question va a estar eso. So I want you to give me the question and the answer. Okay, so Ramirez, finished. Trinidad, you are finished. Who else? Julio también. Okay, Julio. I finished. Okay, Johnny. Argueta. Argueta. Okay. Okay, Lise, parece que la escuché allí. All right, let's begin. All right, let's begin. Trinidad, you were the first one. Give me your sentence, please. Your question, I'm sorry. Can I go the story by foot? Can I go? Of course. Can I go? Disculpe. To the store. Ah, okay. Yes, of course. ¿Cómo dijo la respuesta? Of course. Okay, very good. Thank you, Trinidad. All right, next one. Okay, déjeme mirar. When I call on you, cuando lo llame. Okay, Trinidad. Okay, just give me your answer and your question and answer. Okay. Ramirez. Yes, teacher. Okay. ¿Le digo la mía? Yes. Okay. Place for fun. Okay, ¿cómo? Fun part. Place. Okay. ¿Cuáles fueron las indicaciones que di? Las que estaban en el manual. O las. Okay. Espera, okay. Julio. Okay, teacher. The bound. ¿Cómo? ¿Repeat? The bank. Okay. Bank. Okay, Johnny, continue, please. Okay. The question. Yes. Is can I go to the bank by bus? Very good. Yes. Very good. Yes, sir. All right, very good. Thank you, Johnny. Okay. Trinidad y Johnny. All right. Okay, Julio, dale. Can I go to the hotel by Uber? By Uber. By Uber? Uber. By Uber. Uber. Yes. By Uber. Oh, it's good. All right, thank you, Julio. Good job. Okay, thank you. Ramirez, teacher. All right, Ramirez. Can I go to motorcycle? Perdón. Sorry, teacher. Puedo ir a la moto. Can I go to Fun Park? Be motorcycle? Sure. By motorcycle. By motorcycle. Very good. No es. Remember, by motorcycle. By motorcycle. Okay, good job, Ramirez. Wow. All right. Very good. Excellent. Good job. Next, Lisette. Okay, and can you turn on your microphone, please? Can I go to bank by bus? To the bank, remember, the. To the bank. No. To the bank. No, not back, it's bank. Bank. Eso. Can I go to the bank by bus? Yes, you can. Ah, okay, very good. Is it excellent? SOS. Very good. Next, Conrado. Can I go to the show by Uber?
Sure. Okay, can I go, ¿para dónde? To the zoo. Zoo. Zoológico. Zoo. 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 All right, zoo. Very good, very good. Okay, Conrado. All right, great, thank you. Let me see, Jose David. Okay. Can I go to the school by bus? Yes, sure. Okay, thank you. No lleva ese ahí, sure. Es sure, sure. Okay. Okay, thank you, David. Okay, next one. Argueta, Jose Daniel Argueta. Can I go to bus station by bus? Okay. Yes. Yes, you can. All right. Can I go to the bus station? The. All right. Okay. No se olvide el artículo bus. The. Okay. Okay. Repeat it, please. Can I go to the bus station by bus? Yes, you can. Excellent, good job, excellent, very good. Let me see, Victoria. It expensive to go restaurant big taxi? ¿Cómo? It expensive. Okay, Victoria. Okay, Victoria, ¿cómo vamos a iniciar? Las instrucciones fueron que me dieran la pregunta y la respuesta. Okay, entonces va a empezar usted, can, como está ahí el ejemplo en la, aquí en la pantalla. Okay? Okay. Okay, le voy a llamar de nuevo. All right, Freas. Okay, can I go to the airport by bus? Of course. Very good. Very good. Jonathan. Can I go to the beach by bus? Yes, you can. All right. Very good. Can I go to the beach by bus? Yes, you can, right? If you live close to the beach, you can walk, right? Let me see. Okay, Vicky. Yes, teacher. Okay. No, usted ya me lo dio, sorry. No. You haven't. Yes, you did. You gave it to me first. Sorry. Let me see. Misael. Yes, teacher. Can I do the pay shop? Can I go? Okay. I go to the cake shop pickup. Okay. Sure. Okay, Misael, let me see. Okay, enciende la cámara, por favor. Okay. Can I go? Go ahead, Misael. Repeat it, please. Yes. In taxi. Can I go to the cake shop pickup? ¿Por qué medios? By pickup? By car, by bus, by foot, ¿cómo? By cab. By car. No, taxi estoy diciendo. Ah, ok. Entonces, taxi. Taxi. Pero en español, en inglés no sería cab. Oh, cab. Ok, entonces va a decir cab. Las dos son aplicables. Cab. Lo tiene que pronunciar bien. Cab. Cab. Right? Cab. Ok. Yes, sir. ¿Cuál sería la respuesta? Sure. Okay. Seguro. All right, no problem. Thank you, Misael.
Let me see. Victoria, you ready? Can I go to in taxi? Puedo ir en taxi. ¿A qué lugar? Tiene que elegir un lugar. You have to find a place. El lugar. Okay. Jessica. ¿Puede escuchar a los demás? Can I go to the cinema by bicycle? Okay. No, you can't. Okay, no, you can't. Ah, yeah, all right, something different. Very good. Okay, Jessica, thank you. Let me see. Eloisa. Okay. Can I go to the airport by foot? Okay. No, you can't. All you right. You can go by car or taxi. All right. Very good. Thank you. Gustavo. Can I go to the restaurant by bus? Okay. Yes, you can. Very good. Very good, Gustavo. All right. Let me see. Victoria, one more time. Okay. Can I go to the restaurant by taxi? Okay. ¿Y la respuesta? Yes. Okay, very good. Yes, all right. Thank you, Victoria. Perfect. Great job. ¿Ya ve? Nunca hay que rendirse, right? Very good, Victoria. Perfect. Well done. Okay, Efraín. Okay, let me see. Jorge. Hi, teacher. Okay. Vamos a intentar. Estaba desconectado, pero lo vamos a intentar. Can I go to the cab? ¿A dónde? Can I go to the cab at work? Que si puede ir al cab. ¿Qué es cab? En el taxi al trabajo. Taxi, cab. No, tiene que decir, puedo ir al lugar y luego por el medio, por el cual. Can I go the work? Can I go to work? Can I go to work in the cab? By cab. By, estamos utilizando estos términos, ¿ok? By, como está aquí arriba en la pantalla, by y luego el medio. Right? Pero el medio era... Cab, cab. Usted me dijo que cab, right? Sí. Ok, ahora dele de nuevo. Can I go? Can I go to the work? By cab? Eso, very good. ¿Y la respuesta? Yes, you can. All right, very good. Yes, así es, Jorge. Perfect. Thank you. Excellent. ¿Alguien más que no llamé? Alejandro. Ok, Alejandro. Can you go to supermarket by taxi? Ok. Yes, I can. All right, very good. All right, so es como que te están preguntando a ti. All right, very good. Excellent. Good job. ¿Alguien más que faltó? I have saw that teacher. All right, well, we are... Ok, you want to give it to me, Julio? Para continuar, démela. Tengo otra, teacher. Yes. Yes, okay. Can I go to the airport by foot? By foot. By foot. Foot. By. Foot. By foot. Eso. By foot. A ver. Okay. It's not fair. All right, very good, right? Ya me sonreír usted, right? Good, right? It's not fair, right? All right. It's not fair, right? No es justo, right? All right, thank you, Julio. Good job. Now, on the next page, page 46, you have a little bit of more information. Can you read, please? Alejandro, can you read this block, please?
How can I get to the Trader Center? Okay. I am going to rent a car as soon as I get to Panama. Very good. I usually get to the office at 6:30 a.m. Very good. So here we're using the word get. ¿Cómo puedo llegar, right? How can I get to the trade center? ¿Cómo puedo llegar al trade center? Trade center es donde hay muchas transacciones en diferentes países. It's a trade center, right? Let me see. I'm going to rent a car as soon as I get. Voy a rentar un carro nomás llegue. ¿A dónde? A Panamá. As soon as I get to Panama. I usually get to the office at 6:30 a.m. Yo usualmente llego a la oficina a las 6:30 a.m. Get. Llegar. Les dije eso en la página anterior, right? Pero ya lo tengan escrito. The next part. Johnny. Okay. How do you go to work? I'm going to go to the conference centers after I check in. Okay. I go home around 7 p.m. Very good. El go, el get and the go. Estamos viendo aquí la diferencia. How do you go? ¿Cómo vas? ¿Cómo te mueves prácticamente? ¿Cómo, how do you go? How do you go to work? I'm going to go. Voy a ir, right? ¿Cómo vas? ¿Cómo voy a ir a la conferencia, al centro de conferencia, after I check in, después que yo me registre? Check in. Yo voy a casa. I go home around 7 p.m. Go. O sea, que se va a casa. Now, continue, Johnny. Use get to ask for directions or to emphasize the idea of motion from A to B arrival. Okay, very good. Now, we use get, utilizamos el get to ask for directions. Cuando pedimos direcciones, okay, o emphasize, I don't know how you say that in Spanish, emphasize the idea, la idea, de cómo llegar a un lugar, right? How do I get, si usted está ahí, mire, ¿cómo puedo llegar al aeropuerto? ¿Cómo puedo llegar aquí al centro comercial? How do I get, right? The idea of how to go from A to B, la idea de ir de A a B, right? De llegar, right? De llegar de un punto A a un punto B, right? Utilizamos el get. Go, vamos a ver, voy a seleccionar a alguien más. ¿Quién quiere leer? Who wants to read right here? Ramirez. All right, Ramirez, go ahead. Use go to specify. Go to the specify the means of transportation or to emphasize the idea of idea, the idea of motion, mm-hmm, from A to B. Very arrival. Good. Arrival. Arrival. All right, very good. Teacher. Right. ¿Qué significa emphasize? ¿O cómo dice? Emphasize. I don't know how to say it in Spanish. No sé cómo enfatizar o especificar. Yeah, exactly. La primera, Johnny, dígamela. Empatizar. Enfatizar. Very good. Enfatizar. Esa es. Right? No sé si la puedo pronunciar bien. All right. Emphasize the idea. Right? Lo que dijo Johnny, la idea. Okay? Enfatizar la idea. Hey, me salió. All right. Enfatizar la idea. Emphasize the idea of. Van a colocar aquí motion
from A to B, y aquí arrival. Van a seleccionar aquí arrival y aquí motion from A to B. Okay? So la llegada del punto A y B sería arrival y aquí motion. Right? Motion from A to B. Okay, aquí es prácticamente by means of transportation. El go lo utilizamos para means of transportation, modo de transporte, como lo que hicieron anteriormente. Go by, por eso les dice que hicieron la práctica cada uno, because we're using by, go by, right? Go by taxi, by car, by foot, right? Medios de transporte. Aquí es básicamente nomás la dirección, cómo llegar. In directions, y aquí cómo llegar a un lugar, pero en transporte. Right? Now, puede haber, there could be some times where puede utilizar ambas, okay? There's going to be times where you can use both, all right? Now, let's look at number one. We're going to, ¿quién quiere leer aquí las instrucciones? Let me see. Okay, Eloisa. Okay. Complete the statements with get or got. Get, sometimes, get or get, go. Okay, get or go. Excellent. Sometimes, but options are possible. Check your answer with another pair. Okay, very good. Thank you. All right. Number one, let's do number one. We're going to buy a charger. Vamos a comprar un cargador. ¿Cuándo? ¿Qué? Lleguemos, right? Llegamos al aeropuerto. We'll get to the airport. Get. Acuerda, llegar, les dije, right? Llegar. Aquí donde vamos a poner práctica lo que acabamos de leer. Y espero hayan tomado notas para que no se equivoquen. All right. So we're going to buy a charger when we get, cuando lleguemos al aeropuerto, when we get to the airport. Number two, Alex, Sofía, dice aquí, so está hablando Alex. Sofía, how do you, y aquí dice by car, so ¿cuál vamos a utilizar, get or go? Go. Okay. Okay, ¿alguien me la puede leer entonces? Sophie, how do you go to work? By car. Very good, very good. How do you go to work? By car, by car. Very good. Now, ¿podemos utilizar get? Nomás como decir dirección. ¿Cómo llegas al trabajo? Okay, it's correct to use go, right? It's correct to use go by car, right? Go by means of transportation. Very good. Okay. Number three. Who wants to do number three? Get. Go ahead. Okay, I do not hear you. The trainer. Okay, no lo escucho. The trainer is going to get to the production's plan after the meeting. Okay, very good. It's going to get to the production plan, okay, after the meeting. All right, the trainer is going to get to the production plan, okay, after the meeting. Okay, ¿podemos poner go también? Okay. Aquí ya sería como nomás de ir al lugar, right? You can use go also, all right? Aunque no es
por transporte, pero así nomás en general, voy a ir a la, a, es como, va a ir a la planta de producción después de la reunión. You can use go here also. Pero la que dijo Lizette is correct. Right. Get. But you can also use go. Así de forma natural, como cuando uno va a un lugar. Right. ¿Pueden ver aquí? I'm going to go. Aquí arriba. ¿Pueden verlo? Yes. Yes. I'm going to go to the conference center after I check in. Right. So aquí pueden ir ambas. Ambas are correct. Both are correct. So thank you, Lizette. Remember, aquí hay ejemplos aquí arriba también. All right, number four. Who wants to do number four? Me. Okay, go ahead, Trinidad. Y luego Jessica. Excuse me. How can I go to the bus station? Okay. Get, dijo Trinidad. Go. How can I go to the bus station? Is that, how can I go to the bus station? Okay. What do you think, class? Is go or get? Get. Get. ¿Cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo llegar, right? How can I get? ¿Cómo puedo llegar? Yes. Está pidiendo direcciones. Excuse me, disculpe, right? Excuse me, right? Remember, esta es específica de direcciones. So we use get. Esta sí es específica. Dice, incluso dice, excuse me, disculpe, right? How can I get? Number four, get to the bus station. Okay, number five, Jessica. You can go by foot. Very good. Aquí específico. Está pronunciando por pie, right? By foot, a pie, go. Cuando es específico, medio de transporte, right? Specify, especifica medio de transporte. Aquí dice a pie, by foot, y eso es lo que vamos a hacer ahorita, anteriormente. Go by foot. Okay, number six. David, teacher. Okay, David, go ahead. Yes, I will. You went get at the hotel. To the hotel, no dice at. To. Ah, okay. To the hotel. Okay, repeat it, please. I'm going to call you when I get to the hotel. Very good. Excellent. Así es. Perfect. 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 Get, cuando llegue al hotel, right? Te voy a llamar cuando llegue al hotel, when I get to the hotel. When I get to the hotel, number six. Okay. Here, it's just a conversation. All right. It's just a conversation. This is part four. It's just a conversation. Leámosla. Coreas. Okay, you're driving and you're using your GPS system. You work at the GPS company and you are giving directions to your classmate. Use the conversation below as a reference. Okay, just a little small conversation. Let me see, it's just reading. ¿Quién la quiere leer? Speaker A. Who wants to be speaker A? Coreas. Okay, Coreas. Go ahead, continue. Thank you for using Road Star. How can I help you? Okay, so it's like, thank you for using Road Star. How can I help you, right? ¿Cómo le puedo ayudar? Continue, Coreas. I need directions. For the... Ahí le ponen usted el nombre de un hotel. Es todo lo que es. Hey, give me a name of a hotel. I need direction for the... Sheraton. Captain Sheraton. Yeah, okay, continue. Sheraton Hotel. All right. How can I get there?
All right. Sure. Continue. Please turn left. Continue 20 kilometers. Yes, kilometers. Ahí el límite de velocidad. The speed limit is. The speed limit is. Y ahí de límite usted. ¿Cuál sería? 30 kilometers. 100. 100. All right. So it's, what is it, Corea? 30 kilometers. 30 kilometers. Per hour. Per hour. Por hora, yeah. Right? 30 kilometers per hour. So si alguien quiere decir, hey, teacher, ¿cómo es eso? Por hora. Per hour. Significa per hour. Per hour. Por hora. Right? Si, o incluso, si algunos les pagan por hora, right? You get 8 hours. O 5 horas o 4 horas que trabajen, les pagan por hora. Usted va a decir el monto. Si les pagan como a $10 la hora, $10 an hour, digamos, right? 10 o 15, no sé cuánto ganan por hora. $10 per hour, right? 10 horas, $10 por hora, right? $10 per hour. All right, let me see. That would be it right there. Eso sería todo. Aquí las, this small conversation, and that's it. That will be everything as far as go and get. Ya lo demás es puro repaso. Let me see. Prácticamente ya terminamos todos los puntos necessary. All right, let's look at page 47. Todavía nos quedan unos minutos. Look at page 47. All right. Page 47. La que sigue. Estamos en la última página, ¿verdad? La 48, sí, ya estuvo. No lo podemos hacer mañana como un repasadito. Esto también es un repaso. This is also a review. We are finished. Ya terminamos. Mañana nomás hacemos la encuesta. Right? Y práctica. Puntos, opinions. Okay? That's it for tomorrow. All right, let me see. Look at number one. Vamos a ver speaking the same. All right, can you read, please? Hey, Ramirez, ¿qué es eso? ¿Un gatito? Un, what is that? Is it a cat? Yes, yes, teacher. All right. It's my cat. All right, great. All right, can you read, please? Page 47. All right, nice to see a little animal in the video conference, right? Hey. Okay, vamos a dejarlo que ahí esté. Johnny, can you read, please? Okay, speaking. Why do you and your partners travel on business? Rank the top 3 reasons. Okay, so aquí va a poner rank. Rank significa, ya saben que es rank, right? Los rankings, right? De ahí viene la palabra rankings, right? No sé cómo se dice en español, pero así le llamamos rankings. The rank the top 3 reasons, right? Ponga las 3 top, las 3 mejores razones, reasons por la cual uno viaja a negocios, en negocios. The top 3 reasons why you think people travel on business. Why you or your partners, right? O sus compañeros de trabajo. Why do you think people travel on business? Is it because to attend conference and seminars, to go on training, to visit clients, to attend in-company meetings, to visit agents or dealers, to visit manufacturing plants? Para visitar fábricas de manufacturing. O sea, donde elaboran todo manualmente. Visit agents, agentes, or dealers. Dealers. Dealers are like las personas que venden a la compañía. Right? The dealers.
So when you go to a dealer, si alguna una vez le dice a alguien, let's go to a dealer, vamos al dealer, también pueden ser como carros de venta o lugar de donde venden carros, a dealer. So what do you think the top three are? Él selecciona la top three, las tres top. You have un minuto para seleccionar las top three. ¿Ya? Yeah. Okay, Lise, what are they? Así como rápido termina, así rápido la llamo, okay? Really, Lise, what are the top three for you? The visit client. Clients? Clients. Okay. To attend a company meeting. Okay. To visit a agent or dealers. Agents. 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 Very agents. Good. Excellent. Good job. Good job. Who else is finished? ¿Quién más ha terminado? Juan José, teacher. Okay, go ahead, Juan José. Give me your top three. Number one, to visit clients. Number two, to attend in company meetings. Number three, to visit manufacturing plants. Okay, very good. Excellent, excellent. Good job. Victoria, what are your three? One, to attend conference and seminars. Two, to visit clients. And three, to visit agent or dealers. No okay. Sé cómo se dice eso. Okay, la dealer sí lo dijo bien. La primera un poquito ahí. Agents. 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 Excellent. Good job, Victoria. Good job. Okay. That was it. This is just review practice. Es lo que es. As you can see at the bottom here, it says accommodations and amenities. Right? Eso ya lo vimos. Que serían las acomodaciones y amenities. You can do this. We'll do it tomorrow. Okay. Tomorrow in class, we can practice some of these activities. And going to. I'm going to. Using the vocabulary here to make a reservation, request, una solicitud, a hotel. And we're going to see that tomorrow. This is just review, maybe put you a map y hacer unas prácticas con como estas. El imperativo, just a little bit more practice with the imperatives and imperatives for tomorrow. And the last page, y la última página. Unos rótulos ahí. For vocabulary. All right, that's for tomorrow. All right, let me see. Okay, class. We are going to conclude the conference, pero todavía faltan unos minutos. All right, I'm going to take the final attendance. Let me see. Okay, tomorrow, tomorrow, cualquier pregunta o duda, por favor, me la hacen saber. Please let me know before the conference, before the video conference tomorrow, okay? Antes de la videoconferencia de mañana. If you have any doubts, okay? Porque desde el momento que entre administración, pararía todo el proceso y empezaríamos la encuesta. All right. Recuerden, hay un video que les mandaron ahí en junto con toda la información por WhatsApp, donde les demuestra como copy and paste, como pegar y copiar y pegar, right? And por si ya se les olvida un poquito, y siempre la voy a demostrar en clase, right? So please try to watch it. Hay un video en YouTube en lo cual usted puede ver algo, unas indicaciones. No hagan la encuesta, remember that, right? Nomás es para que tengan un refreshing of how to do
the questionnaire. Okay, Trinidad. Present. Thank you, Alejandro. Present. Okay, Eloisa. Present. Okay, thank you. Efraín. Present. Okay, thank you. Gustavo. Present, teacher. Okay, thank you. Jonathan. Present. Okay, thank you. Jorge Argueta. Present, teacher. Okay, thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Okay, thank you. Jose David Rivera. Present, teacher. Okay, thank you. Jose Santiago Escobar. Okay, no se conectó, ¿verdad? Okay, cero. Juan José Conrado. Present. Okay, thank you. Teacher and me. Johnny. Okay, Johnny Torres. Yes, present. Okay, thank you. Let me see. ¿Dónde me quedé? Okay, voy a regresarme un poquito. José David Rivera. José David Rivera. Present, teacher. Okay, thank you. Y luego a Escobar le puse cero. Okay, aquí. Juan José Conrado. Present. Okay, Julio. Present. Okay, thank you. Misael. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Correas. Present. All right, thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Okay. Present, teacher. Okay, thank you. Okay, que yo aquí como me puse a alguien doble. So tuve, por eso no sabía cómo. Ay, pero ya lo corregí aquí. I put someone double. Ya para mañana déjela eso. Para mañana, ¿eh? Adelantado, teacher. Rosa Lisset. Adelantado, ya, ya. Dos van a decir mañana. Henry, ¿qué es eso? Dos. Right. Vicky. Present, teacher. All right. Victoria. Present. Okay. And Jessica. Present. Okay, ya estaba poniendo a alguien para mañana presente. All right. So, who stays today? ¿Quién se queda hoy? Okay. Let me see. Victoria stays today, right? And tomorrow, Jessica. Now, remember, recuerden, mañana no falten a la conferencia. Número uno. Right. Si faltan, ahí se atienden ustedes con administración. Yo no regresaría a dar otra clase. Right. Ahí cerramos el módulo. Right. Entren a la clase, a la videoconferencia para hacer la encuesta. Número dos, no entren tarde. Okay. Porque si empezamos a las 8:05 y usted no está, no lo vamos a esperar o no la vamos a esperar. Right. Tercero. Recuerde que aquí va a estar administración durante el cuestionario, la encuesta. Así es que cualquier pregunta o duda, ahí la podemos hacer también. All right? Y number four. Mañana es el último día y ya terminamos. Hoy terminamos ya todos los temas. Nomás era ese del get and go. Y los que salieron en la lista, les pido que por favor terminen la plataforma para que se les facilite el proceso de la beca. ¿Ok? I finished, teacher. Ok, well, thank you, Jessica. Eso es lo que quiero escuchar. Si ustedes quedan afuera de la beca, no va a ser porque yo no les dije, va a ser porque ustedes decidieron no hacerlo. ¿Ok? Es decisión propia. All right? Todos tenemos mayor de 18 aquí en esta conferencia, así que cada quien decide si quiere o no seguir con la beca. Yo les sugiero que lo hagan para que sigan, pero si ustedes deciden, no, yo no quiero hacerlo o no lo va a hacer, bueno, ahí se van a comunicar con la administración. All right? Tienen hoy hasta las 12, right, para que lo terminen. Terminando usted,
yo lo pongo en la plataforma. Ya mañana administración va a estar bien activa porque se cierran los módulos y empiezan ya el proceso de finalización. Y no van a estar como, mire, le van a estar, mire, por favor, termine. Ya se los dije hoy, ya está en el grupo. Y también, es como pudieron ver, el mensaje es para ustedes y para el personal administrativo. ¿Ok? So ya están ellos también como antemano ya, ¿cómo es? Enterados de sus nombres y ya cada quien decida. Recuerden, yo siempre quiero lo mejor para ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy disponible. Aquí hay varios que me han hecho preguntas durante el día, durante la semana, y siempre les he contestado o les he ayudado, ¿verdad? Así es que cualquier duda, aquí estoy para servirles. Siempre. Una consulta, teacher. Yes, dígame. O más bien para los compañeros, si han recibido el correo con los datos para hacer la encuesta mañana. Ok. Al inicio de la clase mencioné eso, Correas, y les dije de que quizás no sé si entró, pero bueno, voy a repetir de nuevo, para usted o para quienes entraron algo tarde. El correo lo van a recibir mañana con todos los datos, right? Si usted recibe el correo, le sugiero de mi parte, esto viene de mí, que me manden un mensaje o lo pongan en el grupo. Cualquiera está bien, ¿ok? Prefiero en el grupo porque así todos los demás están atentos e incluso la área administrativa. Pongan, ya recibí el correo, ¿ok? Ya recibí el correo de los datos para la encuesta. Es todo, ¿right? No vayan a decir ya recibí para hacer la encuesta. La encuesta no la van a hacer ustedes porque no están autorizados. La vamos a hacer juntos. Pero, Coreas, ahí está su respuesta mañana. Y les sugiero que cuando nomás llegue en el correo, lo publiquen allí. Porque si usted no lo recibe, yo puedo llamar a administración y preguntar por usted. ¿Ok? O solicitar por qué usted no ha recibido el correo. Como lo hice hoy. All right. Hoy, por eso me dijeron esa noticia. De mañana. Okay, gracias. Okay, thank you, Corea. Any other question? ¿Alguien más tenía la mano levantada? ¿Tenía una pregunta? Yo, teacher. Alejandro. Yes. Al inicio de, antes de que empezaran las videoconferencias, en la conferencia general surgió el tema de que se iban a mandar cuánto de tiempo, o sea, si se había llegado al tiempo, al porcentaje de tiempo que pedían SAFOR, porque muchos quedaban así como con la incógnita de saber si se aplicaban en ese punto para continuar con la beca. No sé si han hablado algo al respecto. Ok, now, con respecto al tiempo. El tiempo lo administra administración. Si en un momento ellos ven, como todo es, todo queda registrado electrónicamente a la hora que usted entró y a la hora que usted salió. ¿Cuántos minutos estuvo conectado en la conferencia? Eso queda registrado, ¿ok? No por mí, lo que queda registrado por mí es si usted estuvo cuando yo paso la lista de asistencia, ¿ok? Pero los minutos quedan registrados. Por ejemplo, si yo paso la lista de asistencia y usted me dijo present, ¿right? Y yo le pongo aquí que usted contestó present, pero después se salió de la conferencia. Eso queda registrado digitalmente. Entonces ahí salen los minutos, right? Entonces yo puedo ver aquí los minutos, ya, yeah, pero no puedo decirle si al final usted quedó o no. Como por ejemplo, ayer yo puedo ver quiénes estuvieron conectados toda la conferencia y quiénes no, porque puedo ver los minutos de la conferencia de ayer, right? Pero no puedo decirles, como decir, oh, usted tiene ya todo acumulado a cierto tiempo. No, pero sí ellos llevan un registro y si usted no llegó al porcentaje requerido por INSAFOR, ahí sería la área administrativa quien le notificará si sigue o no con la beca, ya sea por incumplimiento de las tareas o incumplimiento de tiempo requerido por INSAFOR, que parece que es 80% de tiempo en la conferencia.
All right, and desde el inicio hasta el final. Right? Algunos tuvieron problemas al inicio, pero eso ya fue, ya sería la área administrativa quien administra eso. Right? Y ahí les con Alejandro, ahí les se contactarían con ustedes y al final, si sí o no. ¿Ok? Ya si le cae que usted siga para el siguiente módulo, la invitación para seguir al siguiente módulo, pues ya quedó, o sea, quedó con la beca, sigue con la beca. Pero si no, pues allí sería ya con la área administrativa. ¿Ok? Y ellos le van a decir la razón por qué no. ¿Right? ¿Right? Pueda en algún momento u otro que uno o varios no queden, ¿right? O no sigan con la beca. Eso no lo puedo determinar yo, pero siempre hay unos, ¿verdad?, que no quedan. Ya de varios clases que he dado, hay algunos que no. Ahí depende el progreso que hayan hecho ustedes y todo lo que hayan hecho en clase. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Ok. If you have any questions, si se les sube una pregunta u otra, los diplomas, como lo dije también, los diplomas, esos van a ser proporcionados por INSAFOR directamente a su trabajo. Ellos van a proporcionar eso directamente de INSAFOR. Ellos van a hacerle llegar eso a tu trabajo. ¿Ok? Ya después cuando ya sea finalizado todo lo que es la beca. Ok, class. I see you tomorrow in Only Victoria Stays. Any questions, please contact me. ¿Ok? Cualquier duda, aquí estoy para servirles. ¿Ok? Ok, class. See you tomorrow. Be ready. And good night. Bye-bye. Take care. Good night. Okay, good night. Good night, teacher. Bye bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Nunca me puedo salir, teacher. Okay, I'll do it for you. No problem. Okay, hello, Victoria. Hello, teacher. Okay, welcome. Let me see. Okay, do you have any questions? ¿Alguna pregunta or anything? Bueno, con el tema de ayer, que había quedado como un poquito ahí perdida. Y se fijó en el mapa porque no lo había puesto así como utilizando el vocabulario que se había hecho. Pero ya más o menos con mis compañeras estuve ahí tratando de comprender. Así que yo creo que sigo con lo de la pronunciación. Ok. Si se dan cuenta, es lo que... No problem, no problem. Let's look at some of the pronunciation. Vamos a hacer que lea entonces, ok? Let me see, let's read some of the... Vaya, vamos a hacer algo ahí, algo un poquito complicado. Page 46, en la 40. Se lo voy a poner. All right, I'm going to put it here so you don't have to, para que no esté volteando las páginas. Page 46, que es. All right. Can you see it right here? Vamos a hacerlo un poquito amplio. All right. Okay, can you see it? ¿La puede ver? No. Ah, no? Ahora sí. Okay. Sí. Okay, let's read this part right here. We're going to read this part. Okay? Student A. Okay, student A, you are driving and you're using your GPS system. Student B,
You work at the GPS company and you are giving direction to your classmate. Use the conversation below as a reference. Okay, reference, very good. A speaker A? No, A. A. Okay, very good. Thank you. Thank you. Thank you for using Road Star. Okay, vamos a ver aquí. Road. 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 Okay. Road Star. How can I help you? Very good. Speaker B, I need direction for the hotel. Okay, póngale un nombre. Put a name to the hotel. Mm-hmm. I need direction for the Margarita's Hotel. Okay. How can I head? Get there. Okay, digámoslo de nuevo. How can I get there? How can I get there? That's all. Sure. Speaker A. Sure. Speaker A. Sure. Please turn left, continue. 20. Ese no se alcanza a ver. Vamos a, se lo voy a poner aquí. Kilometers. Okay, kilometers. 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 Okay, the speed. Kilometers, the speed limit is. ¿Cuál sería la speed limit? Límite de velocidad. What would it be? The speed limit is 33. Kilo. Usted dijo por hora. Dijo que era por hour. Okay, ahora dígame the speed limit completo. The speed limit. The speed limit is 33 kilometers per hour. Eso. Hour. Yes. Hour. Very good. Very good. Now, let me see. All right. A little bit more reading. Okay, vamos a regresarnos un poquito. Okay. Let me see on page 45. I want you to practice this one here. ¿Dónde está? Hey, where do you go? Okay. I'm going to share screen. Okay, can you read right here? Speaker A
Excuse me, how can I head to the airport? All right, remember that the G, la G, no es como en español que vemos G, 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 right? Uh-huh. Es que, que, get. Es get. Oh, yes. Okay. Speaker 8. Excuse me, how can I get to the airport? Okay. Airport. Airport. Very good. Excellent. Airport. Speaker B. Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Very good. Speaker A. Thanks. I'm going. Mm-hmm. Okay. Cuando uno dice eso es el. Oh. ¿Cómo? Ah. Es como cuando uno se queda trabado, así es el Ah. Uh-huh. Okay. Speaker A. Thanks. I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near her? Here. Okay. Y esta palabra es, vaya, pronúnciala B-U-T. But. Very good. But. Okay, continue. Speaker B. Sure, it's 2 blocks to the street. Down. Yes. The street, you can go there by foot. Speaker A, thanks a lot. Very good. Excellent. Good job, Victoria. Excellent. Okay. So, remember, le voy a hacer una recomendación. Right? Okay. And I want to ask you that either sea yo o sea alguien más que le dé clases a ustedes, right? Porque a veces nos cambian, nunca sabemos si vamos a seguir con el mismo grupo, right? So, eso lo define Insafor. And whatever group or wherever you at, my recommendation to you is, tiene la capacidad, Victoria. You have the ambition, tiene la ambición también, to learn English. Right? Lo único, y se lo digo así, right? Así con verdad, right? Uh-huh. Sería bueno, it would be good for you to participate sin que uno lo llame o la llame, okay? Y es por el miedo a pronunciar exactly, mal que no lo hago. Exactly, right? And you don't do it, right? But when you're here with me, right? La tuve en el módulo anterior también, right? And when we do here, you're free, you relax, right? Le hago las correcciones, usted se corrige, pum, pum, pum. But when we're in the conference, when I say, ¿alguien quiere participar? Right? So try to better that, okay? Trate de mejorar ese aspecto because, ya le dije, tiene la capacidad y tiene la ambición, right? So when you put those two together, nomás, le hace falta ese un poquito de push, all right? Y enfrentarse al inglés, all right? Nomás esa es mi observación. De su parte, todo lo demás is great, okay? Everything else is good, right? Just that
little bitty part, ¿ok? No tenga miedo, porque si sigue con el miedo, así va a seguir en los módulos, ¿right? Porque se acostumbra uno, ¿right? Quebremos eso, ¿ok? Quebremos eso y dele. Yo sí, Julio, usted ve a Julio, ay, a mí, teacher, ¿eh? Pero al principio le he puesto calladito, pero sí. Ya después, es like, yeah, aunque sabe que lo voy a corregir, no tiene miedo a cometer errores, ¿right? Y ya no es el único. Todos lo cometen, ¿right? Uh-huh. Entonces, si usted ve, exacto, va observando el progreso, bueno, usted más que nadie trabaja en un instituto educativo, usted sabe uh-huh. que el progreso también, el que participa más, va progresando más, ¿right? Y el que no, siempre se queda así, tímido, se va quedando poquito. No es mucho, uh-huh. pero ese poquito se le acumula, ¿right? Entonces, ese es mi comentario así, con toda sinceridad. Espero que el siguiente módulo, si está conmigo, espero que vea la más participativa y que... Y ojalá no esté con usted. All right. Porque aunque no participe, me mantiene bien pendiente de la clase. Exactly, right? Mm-hmm. So, thank you, Victoria. You're a great student and I'm glad to have you in class, right? Es una excelente estudiante y es un gusto tenerla en la clase. Okay? So, gracias, teacher, y gracias. Ojalá de verdad no toque con usted, porque como le digo, ahí sí que trato de no perder nada, aunque esté ocupada, pero ahí trato de estar súper pendiente. Okay, Victoria, well, thank you for staying and have a good night, and I'll see you tomorrow. Mañana concluimos. Okay? Okay, have a great night. Thank you. All right, you too. Bye-bye. Bye. Bye-bye.